Forimte patrocina aquest programa. Honor, arlequinades i arlequinats. Ha arribat el partit que val una temporada. Diumenge a les 12 del migdia contra la Nucía s'ha de refermar el treball fet fins ara i certificar una merescuda permanència a la Primera Federació. Empat a Villafranqueza contra un Intercity que no va saber aprofitar el regal inicial d'un gol d'aquells dignes del zona zapping. El Centre d'Esport Sabadell va fer una excel·lent segona part i va empatar fent molts mèrits per guanyar amb un gol anul·lat o possible penal que a hores d'ara poc importa perquè aquest equip és impossible que baixi. El Sabadell ha arribat a final de temporada amb la maduresa necessària per salvar-se sense esperar a l'últim dia. Ei, sabadellencs i sabadellenques, veniu diumenge a la Nova Creu Alta? Va, una mica de Sabadell Power, si us plau. Miqui Lladó ja es podrà seure's a la banqueta i viure des de baix el moment tan desitjat. El punt contra l'Intercity tindrà molt valor si guanyem diumenge. És un punt més dolç que agre, realment, pel valor que té, perquè sumes fora de casa i això sempre és positiu contra un rival directe, que no et guanya el gol a average. Tenim 46, la setmana vinent a casa doncs, és el partit de l'any i haurem d'entrenar bé, haurem de continuar aquest camí i certificar-ho d'aquí 7 dies. Sempre encaixar, no? I posar-te per darrere el marcador i més en partits de fora de casa doncs és molt complicat. Després crec que a partir del minut 15-18 doncs l'equip s'ha refet i hem acabat la primera part de manera sòlida. No et diria bé, però sí et diria sòlida i la notícia doncs, positiva avui és la reacció de l'equip un cop més, de sempre empantar i seguir endavant. Crec que l'equip ho ha fet francament la segona part, ha tingut ocasions, ha intimidat el rival, doncs no hem tingut la fortuna de marcar-les, és una qüestió de seguir treballant i ja et dic, diumenge vinent és el partit més important de l'any, sens dubte. Sergi aquí doncs té aquesta virtut, no? de quedar-se la pilota d'últim pas, inclús de desbordar per fora, però d'inici potser era un pèl arriscat per la falta de minutatge i la falta de ritme. Llavors hem cregut que el Marc, que havia participat a l'SD, doncs ens donaria aquesta, no? aquesta estructura defensiva inicial i així ho ha fet. Crec que els canvis doncs, han aportat molt. Evidentment, ara hem de veure què passa amb Ricard perquè doncs, bueno, pel que m'ha comentat Fisios, no sembla que tingui bona pinta, veurem, li farem proves i tant de bo no sigui res, perquè és un jugador doncs, ara mateix molt important. Estem en aquesta línia ascendent, en aquesta línia de saber competir els partits, d'anar trobant els moments. Som un equip que costa que ens generin ocasions, defensem bé àrea, defensem tots junts i la veritat és que dalt, doncs, tant amb Alberto com Pau i com Cristian Herrera, com Vladis, com Moja, no? qui estigui, qui surti, igual també quan l'utilitzem en aquesta posició doncs, d'extrem o interior per fora també ens dona molt. La idea ha sigut doncs anar a buscar l'empat. Ells defensivament doncs, certament patíem, ho hem sabut aprofitar, hem tingut ocasions suficients doncs, per fer l'empat i no ha pogut ser, però un cop més l'equip demostra que està connectat i et dic que ens queden 3 jornades, però especialment la setmana vinent nosaltres sí que juguem el partit per la permanència, per tant això, animar tothom que vingui, animar tothom que ens ajudi i tant de bo certificar-ho a falta 3 jornades. El penal doncs, jo crec que sí que és una acció que es pot pitar, tampoc crec que l'àrbitre hagi sigut determinant i crec que intenten fer la seva feina. Nosaltres el que és important és que doncs hem seguit, hem intentat arribar, hem tingut després el remat de Moja, hem tingut situacions d'àrea, hem tingut tirs, hem jugat per guanyar el partit i ens enduem un punt contra un rival directe, el que no ens passa la classificació, seguim a 3 punts, hi ha molts equips ficats al mig, nosaltres tenim una posició avantatjosa que hem de saber tancar i donar tranquil·litat doncs, al club, a l'equip i a tothom el més aviat possible. Doncs és moment de fer la feina aquest diumenge a les 12 contra la Nucía a l'estadi municipal de la Nova Creu Alta. Avui a l'Arlequinat ens acompanya un dels jugadors de la primera plantilla,
Ell no va poder jugar aquest partit contra l'Intercity perquè estava sancionat, però serà un dels fixos segur diumenge, perquè tenim a Ricard Pujol lesionat i, evidentment, doncs, Juanmi Carrión, un cop ha patit o ha passat ja el partit de sanció, torna a l'equip i serà doncs, un jugador clau en les seves pujades per la banda, amb els seus xuts. Avui, com dèiem, doncs, Juanmi Carrión, bienvenido a l'Arlequinat. Juanmi, de Chiclana, Cádiz, formado en el fútbol base del Sevilla y ahora en Sabadell. ¿Feliz en Sabadell? Muy, muy feliz, porque, a ver, como se dice, he caído de pie en el sentido de que el club es brutal. Para mí, lo dije desde el principio, que es un crecimiento que hice y que me ha tratado desde el principio espectacular, que no tengo ninguna queja y muy feliz, la verdad. ¿Se pasa mal viéndolo por la tele, claro, y no pudiendo estar ni en el campo o en el banquillo? Sí, muy mal, porque desde la tele tiene la sensación de que a lo mejor el partido no es bueno, o es bueno o malo, pero no tiene esa sensación. Te pones más nervioso porque no depende de ti lo que estás viendo. ¿Y te preocupó el hecho de que tú estás sancionado en el calentamiento? Ricard Pujol nota un problema en el cuádriceps y tiene que haber un cambio en el 11 titular, Vargas a la derecha, y tú no poder estar allí, ¿esto te puso más nervioso? Sí, te pone nervioso porque tú dices, y si hubiera estado yo, pues lo mismo, pues hubiera entrado yo, hubiera entrado Pujol, porque no sabíamos quién iba a jugar. Pero vamos, gracias a Dios entra Vargas, que lo hizo bien, lo que pasa es que fuimos perdiendo y lo cambió en el 45, pero bien. Un gol de esos que nos ha pasado más de una vez esta temporada, Juanmi, pero así es la vida. Pero ahora este equipo reacciona fácil a los golpes, ¿eh? Es decir, primera jugada te marcan gol, pero el Sabadell supo acabar bien la primera parte y hacer una gran segunda mitad. Sí, un equipo que tiene mucho carácter a pesar de ser jóvenes, pero hoy hemos demostrado que a pesar de tener el marcador contra, y es cierto que ese gol te duele más porque es un error tuyo, pero tenemos la capacidad, gracias a todo lo que nos ha pasado durante el año, de dar la vuelta a la situación y acabar el partido de que merecimos ganar. Aquest camp és un camp que hi ha a les afores d'Alacant, aquí també juga l'Alicante, aquí va jugar en el seu dia un partit contra l'Alicante al Centre d'Esport Sabadell. Quan els jugadors van arribar al camp, ara anem a veure el gol, aquesta jugada, mira-lo, la jugada de Cristian Herrera, ese movimiento que ya no sabemos todos, pero que Pau Víctor siempre sabe aprovechar. Quan va arribar l'equip queien quatre gotes, després va fer un sol d'estiu, van regar el camp abans de començar, a la mitja part, però el camp estava fort, estava sec, però clar, vull dir, no es va notar, la verdad que l'equip tuvo un comportamiento excelente en el campo. Sí, quizás nos costó un poco más la primera parte en ese sentido, pero la segunda parte le cogimos ya el tono al partido y que sí que fuimos dominadores en todo el partido. Vamos, en todo momento tuvimos la posesión, ellos nos querían jugar. Y hay la oportunidad del gol de Gualda, que en línea era nula ya en el primer remate, por lo tanto hablamos de gol anulado porque la pelota acabó dentro de la portería. El Sabadell tuvo muchas llegadas con los centros de Gualda, la oportunidad clarísima de Moja, también hoy un centro que no puede rematar Baena, y luego ya veremos también la acción del, para mí, doble posible penalti en una acción contra Pau Resta y Gualda, que el árbitro, el señor Armando Ramo Andrés Aragonés, no consideró como penalti. Pero bueno, yo creo que el empate lo hubiéramos firmado todos antes de ir allí. Sí, como empiezas perdiendo en el minuto 2, firmas el empate. La cuestión está que terminas el partido diciendo merecimos ganar y hemos hecho muchas cosas para ganar. Tuvimos ocasiones más claras que ellos y vamos, deberíamos ser justos ganadores del partido. Pero bueno, gracias a Dios que empatamos y que conseguimos sacar un punto súper valioso contra un rival directo. ¿Tuviste fuera de juego en el gol de Gualda o tú hubieras dado gol? Yo hoy hablé con... No como arlequinado, sino viendo las imágenes. Aquí las tenemos. Es que es difícil, claro, yo no tengo... hay bar, aquí no hay bar. O sea. Yo tengo dudas. Yo creo que no es fuera de juego porque te pita fuera de juego estando en línea con el central de ellos. Claro, cuando te viene el rebote del portero sí que parece que están fuera de juego, pero el primer golpeo a mí no me parece que está en fuera de juego. Lamentablement l'assistent va considerar ja en la primera rematada que el gol no havia de pujar al marcador, va aixecar la bandera i l'àrbitre evidentment el va anul·lar. De totes maneres,
poder llegar tanto al área rival. Hemos pasado momentos muy complicados esta temporada. Ahora ves los partidos y como aficionado, Juanmi, la verdad es que da gusto ver jugar al Sabadell. ¿Vosotros también lo notáis? Sí, no sé, somos un equipo vistoso y en el momento que estamos bien, es verdad que ya le hemos cogido el punto al sistema, hemos cogido también los poderes con mucha confianza porque con las tres victorias parece que es otro tipo de futbolista y parece que ya juegas pues, con una marcha más y creamos muchas ocasiones, nos crean muy poco. Y a ver, a nosotros nos gusta que la afición note que le gusta lo que hacemos. Claro, porque el fútbol es espectáculo, ¿no? La gente va para pasárselo bien. Un día ganas, otro día empatas, otro pierdes, pero lo importante es jugar bien, ¿eh? Sí, ¿no? Claro, sí, ahí tenemos talento para hacerlo. Y estamos dando con la tecla de que estamos teniendo muchas ocasiones y tenemos jugadores por dentro muy determinantes. Anem a veure la jugada del possible penal a Pau Resta, que com han notat, que el vam tenir fa pocs dies aquí, té molta arribada a l'àrea i xuta, és a dir, és un central amb opció ofensiva, no? Aquí ho veiem, però és que, a veure, aquí podria haver pitat dos penaltis, si quiere. Hoy en día el criterio es el que es, no hay VAR, no nos cansaremos de decirlo, no hay nada que hacer, si él no lo ha visto. ¿Tú qué ves en estas imágenes? Mira, yo, el de Pau al principio yo no lo veía, veía más el de Guarda, pero claro, cuando ves repetición sí que es de verdad que de Pau es más claro. Y creo que es un poco penalti, pero también es complicado, porque van a de la disputa de balón y parece que... Y tampoco te va a pitar un penalti allí en casa de Intercity así, de esa forma, muy complicado. Bueno, tiene que pitar lo que el reglamento dice, ¿no? Sí, pero que tampoco, y eso es importante, el equipo no se desajustó a pesar de no encontrar el gol que se buscaba con tanto ahínco, y eso es fruto de que estáis confiados. O sea, ha llegado el momento, ¿no?, de poder celebrar la Sí, la estamos confiados porque lo estamos notando. Cada partido estamos siendo superiores a nuestro rival y el equipo está dando pasos hacia adelante. Y nuestro único objetivo es que el domingo consigamos ya la permanencia lo antes posible, porque yo quería más en casa con nuestra gente. El Sabadell es un equipo que quiere el balón, que quiere combinar. Hemos hecho goles de buena combinación, tú también has hecho goles. También te ha tocado vivir el momento difícil, que es que el defensa no puede sacar el balón, también te ha pasado, o que al querer sacar el balón te lo metes en tu portería. Sí. Claro, pero solo el que busca el balón aparece en las imágenes, ¿no? Claro, y eso forma parte del fútbol. Tú has estado... ¿Has pasado un mal momento cuando tuviste esos dos problemas el día de la Real Sociedad y el Nástic, o no? A ver, no, realmente el de la Real Sociedad sí que me dio un poco más porque era un error mío en el sentido de ejecución, pero no de concentración, ¿sabes? Es una cosa que te pasa una vez en la temporada y me tocó en ese momento a mí. Y el de Nástic, pues es una cosa que intento salvar el balón y me la acabo metiendo porque o la metía yo o la metía él. Metía el jugador de Nástic. Pero claro, coincide que dos semanas consecutivas te pasa a ti jugada como muy llamativa. Pero vamos, en ningún momento estuve mal. Yo me considero un tío fuerte de mente y supe sacar la situación adelante. Y gracias a que me dio continuidad la semana siguiente y pude demostrar que estoy bien. Y marcaste un Y marqué gol. Para que tú veas lo que es el sí, fútbol. Sí, o sea, esto es muy largo, va de regularidad. El Sabadell ha sido como un dragón can la temporada, pero ahora acabamos así, ¿no? Y nos merecemos la tranquilidad de no tener que llegar hasta el último día sufriendo, ¿no? Vale más que estemos pensando en coger la séptima plaza a lo mejor para ir a la Copa del Rey que no tener que salvarnos el penúltimo o el último día. Yo creo que el equipo funciona mejor pensando que como no gane te pasa. Así funcionamos mejor porque tienes la sensación de que tienes el agua al cuello. Es que estás al noveno pero estás al 3 del descenso. Y eso no te puede engañar. Per tant, final, partit de la temporada, ho diu l'entrenador, si no guanyem, ai, 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 és el que necessitais, no? Que nadie os diga, ya está hecho. Pero tienes que comprender que veamos el final, la luz al final del túnel, ¿no? Sí, hombre, porque llevamos toda la temporada metido abajo. Así que es un club que no, que obviamente institucionalmente no tiene que estar ahí abajo, pero las circunstancias pues se ha dado como se ha dado. Aquesta setmana estava en joc, doncs aquesta samarreta, amb això és la nova Creu Alta, ho dic perquè això és important, perquè els que anem a la nova Creu Alta, ho sento per l'etiqueta, però és que és nova la samarreta, no l'ha portat ningú, i per tant l'hem posat en joc i hi ha hagut moltes respostes, que ara en veurem algunes. És important la confiança, aquest missatge que li veu enviar als jugadors, no? En aquests moments que necessitaven guanyar els partits per fer això, aquesta pujada fins a la novena posició, que és la que tenim ara.
La verdad es que todos los que han opinado os han apoyado y veían que el equipo se iba a salvar. Recordo, no estem salvats matemàticament, però estem en el camí i espero que aquest diumenge ho podem certificar. Anem a veure qui ha guanyat, compte enrere, per saber el guanyador d'aquesta samarreta de passeig, digue-li com vulguis, que queda molt bé amb uns texans, i ha guanyat Miralles O. Anem a veure el que ens ha dit Oriol Miralles. Aviam, primer de tot, demanar-los disculpes per si en algun moment no s'han sentit prou recolzats. Segon, agrair el seu continu esforç durant la temporada. I tercer, que apretin el cul, que demostrin fins al final que poden lluitar per molt més que no baixar de categoria. Vale. O sea, es lo que acabas de decir tú. O sea, si ganamos estos tres últimos partidos, habremos terminado la temporada como Dios manda. Sí, bueno, resulta que te llevas todo el año ahí metido abajo, pero gana lo que te queda a final de temporada y acaba arriba y dices tú, mira, qué buena temporada, ¿sabes? Pero... Pero es una liga muy igual, muy sí, de pequeños sí, detalles. Sí, sí, muy parejo. Aquí el que gana es el que menos falla, el que menos errores de uno mismo cometa, porque este año muchos goles ha sido por errores nuestros, más que por acierto de rival. Com és normal, a pesar que van fer molts quilòmetres, els jugadors del Sabadell arriben a Villafranqueza, al camp de l'Intercity, i es troben l'afició, no? I per tant, a l'acabar el partit no hi havia altra opció que veure aquestes imatges, no? Aquesta celebració. Jo no puc entendre perquè l'Intercity només va donar 50 entrades, perquè localitats n'hi havia moltes per omplir, eh? Però tu esto lo has vivido siempre con los otros equipos, que el público no fallara ningún partido fuera de casa? A ver, este es el club más grande que he hecho en este momento, es la primera vez que lo vivo de esta forma, así que es verdad que he tenido clubes, por el año pasado en Avilés y que había afición, pero no a este nivel, y que te vayas a seguir a todos lados. Es que a mí me parece brutal que esté a 5 o 6 horas y vengan a verte a ti, a hacer lo que tú haces y por defender sus clubes. A verte y animarte, y animarte. Que se note, ¿no? Es decir, que es un sí. Público que está metido en el partido. Sí, ¿eh? Sí, sí, es más, una afición top en ese sentido, porque es otra afición que te ve abajo y quizás te mete más presión, pero aquí siempre, en todo momento se nos ha apoyado, que es lo que más agradecemos. Juanmi Carrión va arribar per ser lateral esquerre, ell venia de la segona ref a l'Avilés, va començar... Bueno, claro, tú cuando viniste pensabas que serías el titular, estaba Odal Vergés, luego llega el invierno, fichan a Ricard Pujol, es decir, a ti te han puesto presión siempre, no es lo mismo jugar con 4 defensas que con 5, con 2 carrileros, que se asemeja mucho a tu perfil de futbolista, pero tú cuando llegaste a Sabadell pensabas que serías el titular. No, no, de verdad que no, yo viene de segunda vez, obviamente viene Vergés, que obviamente es un buen, gran futbolista, yo sabía que al final parte de sentido de que a lo mejor él tendrá esa oportunidad primero y tú tendrás que estar un poquito ahí detrás, que cuando falle él, pues estarás tú y yo. Y he tenido esa suerte, cuando me ha tocado ser protagonista, pues lo he hecho bien y me gané la continuidad en el sentido de poco a poco fui siendo mucho más importante en el equipo. Ha sido un año complicado de golpes, de lesiones, ¿no? Para todos, ¿no? Sí. Es decir, y si miramos un poco, que tú has jugado 23 partidos, 17 como titular, 6 como suplente, has completado solo 8, que això també cal dir-ho, que abans teníem una mentalitat que eren 11 els que jugaven, no? Però ara hi ha 5 canvis, ara sois 16 els que jugueu tots els partits, per tant, és lògic que combines la titularitat amb la suplència. Sí, home, clar, hi ha competència, també, clar, cada partit te pide una cosa, i ara hi ha un tipus de futbolista, a lo mejor te coincide que ese partit te toca verlo des del banquillo i salir de refresco. Però vamos, que jo soy súper contento con mi temporada hasta el momento y queremos terminarla bien. Tú jugaste un minuto la primera jornada, sí. Un minuto, 78, 44, pero la segunda no, la tercera y la cuarta, luego vas jugando 2 partidos, un partido, 2 no, sí. 4 no, 1 sí, 2 no, o sea, ¿cómo has vivido todo esto? Es lo que te digo, que finalmente te tienes que hacer fuerte en este sentido, porque no termina de coger la continuidad. Es verdad que hasta segunda cuarta sí que la he conseguido coger. Es verdad que he tenido a lo mejor 5 partidos titulares, a lo mejor me he llevado 2 suplentes, pero sí que la consigo tener. La primera vuelta, pues no, pues jugaba un partido y al siguiente suplente y te tocaba al siguiente otra vez. Es complicado a nivel mental no desconectarte, pero sí que gracias a Dios que no me ha pasado. Tú empiezas con Gabri, ahora estás con Lladó, que era el segundo entrenador. ¿Qué ha cambiado para que tú tengas más protagonismo? Jugamos más con línea de 5,
También mi equipo ha confiado mucho en mí en ese sentido, desde el principio me dio protagonismo. Y es que es verdad que llega Puyol, que Puyol el lateral central o también lo puede sacar Lero. Claro, que venía de categoría que superior. Venía de tu deseo, que al final tú tienes que comprender tu rol cuando te toca. Pero gracias a Dios, pues me siento importante en el equipo porque la segunda vuelta he sido más protagonista, que gracias a mí que pues, me ha dado esa continuidad que me hacía falta. Juanmi Carrión té aquesta temporada i una més. Por lo tanto, tú quieres estar en el gran proyecto de la próxima temporada con la llegada del fondo de inversión que tiene que darle potencia financiera al Centre d'Esport Sabadell. ¿Estás convencido que te veremos vistiendo la arlequinada la próxima temporada? A ver, sí, por contrato sí, pero yo por mí 100% quiero quedarme aquí, pero este mundo no tiene memoria y tú no sabes qué te va a pasar en junio o qué te pasa en julio o en agosto. Que ojalá me pueda pegar aquí 7 años. Pero sí, porque tú has dado muchas vueltas, lo hablaremos en la segunda parte del programa. Estaría bien, ¿no?, poderte consolidar por la edad que tienes, también sí. Eres joven, pero ya has pasado sí. por diferentes etapas, ¿no?, y llega el momento de consolidarte en Primera Federación. Buen sitio para hacerlo, Sabadell. Sí, a mí me encantaría consolidarme aquí y hacer el sentido de sentido importante en el club. Me encantaría hacerlo. Y ojalá se me dé esa oportunidad el año que viene. Pero... ¿Cómo lleváis la lucha por el puesto con Ricard Pujol, con el polivalente Astal, que juega donde el entrenador quiera? ¿No? De portero no le veo, pero es lo único que le falta hacer a Astal. Bien, con Pujol bien, si es que somos compañeros, si es que te toca igualmente, aunque te moleste no jugar, tienes que apoyar y demás, si es que es lo que te toca. Y Astal pues, es el típico futbolista que lo hace bien en todos lados y te crea competencia en todos lados, porque es muy bueno y ha demostrado esta temporada que ha sido determinante en el equipo, que muchas veces el equipo ha cogido esa energía por él. Hubo unos partidos que las decisiones arbitrales no ayudaron mucho. ¿Llegasteis a temer que había como algo en el ambiente? Cuando, sí. Yo recuerdo el penalti de Lezama. Sí, sí, decisiones muy... que nos han quitado puntos, obviamente. Sí, y obviamente que te hace pensar cosas de que no tiene sentido. Y ya no Lezama, ya en Zubieta es un penalti en el último minuto de... Está la mano apoyada, pero claro, si no está la mano apoyada, le llega el balón a un compañero para meter el gol. Claro, pero sabes que han cambiado el redactado sí, y ahora es claro. Camino del apoyo también, claro, claro. ¿Sabes? Pero o sea, depende del equipo. Depende del equipo, depende del árbitro, depende, claro. Este es el problema, que es muy difícil para la afición entender, si ya ni los propios futbolistas lo entendéis, imagínate los que van a ver un partido cada semana y que no están metidos en el ambiente como para entender todos claro. Los cambios que ha habido, ¿eh? Sí, sí, pero también decisiones muy extrañas, como esta semana, vale, pero también contra el Murcia tuvimos un penalti muy claro sobre Alberto Fernández, que le pisa el tobillo y... Delante el árbitro, ¿eh? Y medio destroza y sigue tan tranquilo. Pero un montón de situaciones muy extrañas que se han vivido, pero lo que te digo, que el equipo ha madurado en ese sentido porque ha habido situaciones que tú dices, no me merezco esto y estoy aquí metido. Has marcado 2 goles. ¿Tú has sido goleador en tu etapa de formación o es una novedad ver goles de Juanmi Carrión? No, típico mío es meter 2 goles por temporada máximo, porque es lo que, pero nunca he sido un goleador. Sí que he sido más asistente otros años, porque lanzo las faltas, lanzo los córners y demás, pero no soy... Tú has decidido marcar goles en campos grandes, ¿eh? En el campo del Murcia sí. y en las Gauras, ¿eh? O sea, ya que hay que meter goles, meterlos en sí. Los campos que tienen repercusión, ¿eh? Sí, sí, la verdad, a ver... Me gustó más este porque más que nada por el significado de conseguir ganar fuera y la segunda victoria consecutiva y te da esa energía, te consigues 42 puntos y no sé ni celebrarlo. Porque no, claro, no sé ni celebrarlo. Pero mira, aquí al final te abres sí, hombre, y claro. Al final aparece la emoción del gol. Vamos a ver, aquí todo el mundo dice que este año se ha conseguido un vestuario muy unificado. Claro, dirás, bueno, todos lo deben querer ser, de vestuarios que haya buen rollo, que sean como una familia, que se lleven bien, pero parece ser que esto ha sido determinante para llegar vivos al final de la temporada. Es que claro, cuando llegan los momentos malos, si el vestuario no está unido, obviamente el momento malo dura 4 semanas, el momento es que si está unido te dura esa semana y hemos tenido charla, el equipo, del sentido de que tenemos que ir todos a una y aquí todo el mundo ha remado, si es que estamos remando todos en la misma dirección y gracias a Dios, que hay un grupo estupendo, el vestuario es increíble y el día a día es increíble. ¿Te ha sorprendido, viendo la clasificación, la situación de ciertos equipos que tenían
empezando por el Intercity, que ahora pasa un mal momento financiero y tiene que entrar un apoyo económico inmediatamente o van a tener problemas en el futuro. ¿Te ha sorprendido cómo está la clasificación? Sí, me sorprende bastante porque hay equipos que, por desgracia, bueno, Logroñés ha descendido con un equipo top de la categoría. Baleares está ahí metido porque económicamente hay una inversión importante en ese club. Y el Intercity, imagínate aún, es que... Pero lo que tiene la competición, que es tan igualada... Atlético Baleares, que siempre decir, ¿no? Y con todo, 8 fichajes en invierno... 8 fichajes en invierno, claro. Y mira, y están cerrando el grupo de 5, ¿eh? Que ahora ya es un grupo de 2 porque 3 ya han bajado, ¿no? Te digo que gracias a Dios que esté ahí, no es nosotros. Esto es muy, muy importante. Recordin que l'Atlètic Club de Bilbao B, el filial de l'Atlètic Club, el Calahorra i la Unió Deportiva Logroñés ja han perdut la categoria. Cop dur pel futbol de La Rioja, perquè han baixat Calahorra i un dels dos equips de la capital. El quart per la cua és el Real Unión, que té 41 punts, i tanca la zona de descens amb 43 punts l'Atlètic Balears, els mateixos que l'Intercity i que la Nucía i que el Cornellà. Imagini-se com està la situació, que aquí és on estàvem nosaltres, i després hi ha el Coiano, i després hi ha Numancia, i després hi ha Gimnàstic de Tarragona, i en el novè lloc apareix el Centre d'Esport Sabadell. Per això és lògic que jo hagi venut aquest optimisme de cara al partit contra la Nucía, perquè és clar, és que estem novenos, a 3 punts sí, però novenos. Sí, noveno, però t'enganya, el problema que t'enganya la classificació. No, claro, matemàticamente puedes bajar, però hay muchos equipos que también les puede pasar lo mismo y hay enfrentamientos entre ellos, ¿no? Lo bueno que tenemos es que tenemos enfrentamiento directo y dependemos solamente de nosotros. Es lo bueno de haber ganado 3 partidos y uno empatado y está ahí, que si consigue otra victoria más te salva. Pero claro, ahora la Lucía tienes que ganar, sí o sí, pero es que si no lo consigues te pasan y vas con ella jugándote la vida. Y es lo que te digo que... No, claro, y luego viene, o sea, es una promesa y a lo mismo estaremos. No. Juanmi, que vamos a ganar este domingo. Sí, hombre, que lo vamos a hacer, obviamente, pero no tenemos que ir con la mentalidad de que estamos novenos con la Copa del Rey. La mentalidad de que tenemos que ganar, sí o sí, porque o mueren ellos o muremos nosotros. Doncs això és una realitat, aquí vols tenir una mica d'il·lusió per vendre que ja està fet? No, no es pot fer, però clar, és que amb tot el que hem patit veus la classificació i és que clar, vas mirant amunt i dius, coi, si estamos en la primera mitad de la pàgina, no? Que això, quan se hacía el teletexto, era la primera mitad de la pàgina, vol dir que estem en el lloc que havíem d'estar, ara no ens podem despistar. Per això, vostès juguen un paper indispensable, sisplau. Diumenge no valen excuses per no anar a la nova Creu Alta. I al principi ho deia, no és només la gent que és del Sabadell, jo crec que és també la gent que li agrada el futbol, que no ha de ser només de Sabadell, que és diumenge a les 12, això sí, amb crema, amb gorra, que aquí tinc la gorra ja preparada per diumenge, perquè, esclar, aquí farà calor, no ho sé, perquè a partir del dimecres això canvia una mica, no sé com veuran el programa, però és igual, no hi ha excusa. Diumenge a les 12, Centre d'Esport Sabadell, la Nucía. A la segona part del programa coneixerem més a fons qui és el nostre protagonista d'avui, Juanmi Carrión. Venim d'empatar contra l'Intercity i volem guanyar a la Nucía. Que arribi aviat diumenge. És moment que el Sabadell certifiqui la salvació. Tornem de seguida. Marcar gol es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. Vine a Forinte, una entitat dedicada exclusivament a la formació i amb un sistema de qualitat certificat. Portem molts anys d'experiència fent cursos en el sector de la construcció i la indústria. També formació pràctica i venda d'equips de protecció individual. Truca'ns al 93 783 4666 o contacta'ns per correu a jformació@forinte.com. Forinte, des del 2007, i continuem amb tu.
Forimte patrocina aquest programa. Iniciem la segona part de l'Arlequinat avui amb Juanmi Carrerón aquí al plató, en una jornada que venim d'empatar al camp de l'Intercity, on no hi va anar Joanet, que havia estat malalt tota la setmana, on va tornar a tenir minuts tota la segona part Sergi García, com ja havia avançat l'entrenador Miquillador, on hi va ser Jaume Pinyol, però ja sabent que després de que li va tornar a sortir l'espatlla de lloc, doncs ha arribat el moment d'haver-se d'operar, i el noi de Cardedeu, com Altimira, Pinyol també és de Cardedeu, doncs el Jaume Pinyol finalment té clar que haurà de passar pel quiròfan, aviam si solucionen aquest problema d'espatlla que ell ja havia tingut en altres èpoques i que aquesta temporada li ha fet la guitza i no li ha permès tenir continuïtat doncs, en les convocatòries i ha arribat el moment doncs, que Jaume Pinyol torni a passar pel quiròfan. Avui, com dèiem, amb Carrión, tú toda la vida en el Sevilla, digamos, de pequeñito, 9 años, ¿no? ¿Cuándo llegaste al Sevilla? Desde, yo creo que llevé sobre los 9-10 años llegué en Alevine y a partir de ahí pues comencé, bueno, es verdad que vivía en mi casa, iba a los torneos estos de Brunete o los del Canal Plus y a partir de los 11 años, 12 años, no, a partir de los 13, sí que es verdad, me fui ya a la residencia. Estuviste allí, estabas en un club de primera, ¿algún compañero de tu época que esté triunfando? Mira, cuando yo digo la residencia, porque un poco más chico que yo, Brian Hill. Brian Hill. No sé si te acuerdas de mi quinta, Jan Etequi, que está en el Cartagena, que está en el Granada, David Carmona, que está en Grecia, hay mucha gente, pero y también a Alejandro Pozo, que está en el Almería, lateral derecho, y Curro Sánchez, en el Burgo, un montón. Estar en el Sevilla, estar en la residencia del Sevilla, estar en dinámica del filial del Sevilla, pero sin poder llegar a ese momento, habiendo jugado, ahora no sé si ya hemos visto la imagen o la veremos, la Copa de Europa Juvenil, hay una foto tuya jugando contra el Ajax, ¿no? Es decir, pero no pudiste meterte allí en el filial y... Sí, era complicado porque te coge el filial el año que tú pasas a ser senior, te coge el filial en segunda división. El compañero que estaba en el filial, obviamente, un gran futbolista, José Mato, que estaba en el Burgos, y era complicado meterte porque yo jugaba en el tercera, así que hacía entrenamientos con ellos, pero era complicado porque al final la competencia es brutal y a lo mejor te tiene que buscar otro camino por otro lado. Anem veient imatges de Juanmi Carrión jugant amb els diferents equips fins a arribar al Sabadell, que ara anirem repassant, però és el moment d'enviar una felicitació a Antonio Hidalgo, el nostre excapità i exentrenador, que està a punt de salvar el filial del Sevilla, va agafar l'equip a baix de tot, han hecho una segunda vuelta esplèndida, se salven? Mira, sí. La misma pregunta que el Sabadell, ¿vale? La misma. No, el Sevilla Atlético sí, yo lo estoy viendo de fuera y he visto un partido de ellos, y sí, se salvan. Obviamente tiene futbolistas muchos, chavalitos muy buenos que están ahí. Es verdad que empezó un poco regular, que le costó coger esa dinámica, pero están acabando la temporada que van a conseguir el objetivo. Con 20 años llega el momento de empezar a dar vueltas, de volar, ¿eh? Sí. Y te vas a la Balompédica Linense, a la línea de la Concepción, sí, en tu territorio, ¿no? Allí juegas en segunda B, 16 partidos, ¿qué tal la experiencia? Año duro, porque el año tuyo es de transición, de cambio de club, el año llega, me llevo 7 partidos sin jugar porque llego tarde al equipo y año duro de aprendizaje por el primer año de segunda vez, que al final conseguí, sí que terminé, cogí un poquito de continuidad a la segunda vuelta, pero bueno, año cerca de casa, es verdad, pero año duro. Y para duro irse a Melilla, ¿no? No, sí. Lo digo por los desplazamientos, sí, sí. Aunque vosotros lo tenéis muy cerca, ¿no? Sí. Si fueras un buen nadador podrías hasta ir nadando, Melilla, pero sí, no, sí. Es este el tema. Y te vas a Melilla, ¿por qué Melilla? Me voy a Melilla porque sé que había un gran equipo, que ese año se ha conseguido el playoff, pero es verdad que yo me voy cedido a mitad de temporada, pero me voy sabiendo de que hay un gran equipo, sabiendo que no voy a ser titular al principio, pero sí sabía que teniendo mi oportunidad sí que me iba a abrir hueco, que me costó abrírmelo, pero al final a mitad de año sí que me lo abrí un poquito, pero me tuve que salir porque iba perdiendo. Pero te vas de Melilla a la Coruña, a jugar en sí, el filial, el sí, Deportivo sí. Fabril. Te vas a un filial pensando que está el equipo último, pensando que vas tú, vas a jugar que y demás, y resulta que juegas 5 partidos y cambian el entrenador y al final pues te toca banquillo y no poder ayudar y el equipo baja. Ahí estamos. Y un año duro también porque te vas para intentar crecer, para ir,
y das un paso atrás en ese sentido. Gracias a Dios que me voy cedido, que es muy extraño irte de Melilla cedido al Deportivo. ¿Y vuelves a Melilla? Sí, vuelvo con el segundo año, y ese segundo año, que es el año de COVID, iba un año bastante, un año muy bueno en el sentido a nivel personal, porque es verdad que no era titular indiscutible, pero sí jugaba mucho. O titulado sería suplente, pero sí que para mí fue un buen año. Y dejas Melilla y te vas a Sanlúcar de Barrameda. Sí, uno, sí. ¿Mejora la experiencia de Melilla? Mucho mejor, porque consigo un ascenso a Primera Ref, y aparte cerca de casa, y aparte que lo que hablamos, se coincidió un vestuario que te hizo el año, un año inolvidable, la verdad. ¿Cómo es el fútbol en el Atlético Sanluqueño? Increíble. Que nosotros lo hemos vivido. El Palmar, jugar en el Sanluqueño es algo especial. El campo pequeño, atípico, sí. Atípico. El campo de fútbol de toda la vida, sí, ¿no? Y sí, gente, un pueblo de fútbol. Un pueblo, y la gente te va a animar y va muerto con el Sanluqueño. Y un club que no es un club que intenta jugar la pelota, es un club que va a la guerra. Que va allí, vamos allí y a ver quién me gana en mi casa, que nadie me gana en mi casa. Y me cogió un año que salió todo redondo, la verdad. Y decides volver a volar y otra vez a cruzar la península. Y te vas a Asturias, a la Avilés, a Segunda Ref. Sí, sí, me voy. Es cierto que el mercado, porque yo decido esperar, porque yo esperaba cosas más. Porque Hacienda es la Primera Red, Sanlúcar no renueva, y esperas otra cosa. Es verdad que te come el mercado y te sale la Avilés, que tiene un buen proyecto, que van a hacer play ahora a Primera Red, pero me coge el año de transición, un año complicado, y me voy allí por el proyecto, que es un buen club, me trataron increíble, y una de mis mejores temporadas a nivel personal. Clar, cal recordar que després de l'Sporting i l'Oviedo, l'Oviedo i l'Sporting, l'Avilés, o els diferents noms que ha tingut l'Avilés, Encidesa, Avilés Industrial, ara, o sigui, ha anat canviant, és un club que ha estat a segona divisió, és a dir, que és un club de futbol de tota la vida, o sigui, allí hi ha ambiente de futbol en Avilés. Sí, bueno, increïble, una ciutat increïble, i ambiente de futbol, és verdad que se lo están recuperando, estuvo un tiempo apagado porque el club no estaba saneado y llegó Diego Baeza, un nuevo presidente, y está haciendo las cosas muy bien, y el club está otra vez, vamos, la ciudad otra vez está enganchada al equipo. Allí tuviste 30 apariciones en la temporada, o sea, y das el salto al Sabadell. ¿Quién te llama para venir al Sabadell? A ver, fue mi representante que al final llama a la puerta, y resulta que coincide también que el club no tiene tanto dinero en ese sentido y tiene que buscar por otras vías. Y gracias a Dios, y gracias a Gerard y a Gabri, que son los que se deciden por mí. Que no ens podem oblidar, que al moment que el Sabadell se salvi, jo miraré el cel, per recordar l'estimat Gerard Escoda, que no ens hem oblidat, i sobretot a la seva família, que noti l'escalf de la gent de Sabadell, perquè era un projecte dificilíssim. Veníamos d'haver tenido mucho dinero para luchar por el ascenso, a ir fichando a última hora, de cualquier manera. Juanmi, ¿no? ¿Llegaste a pensar que el proyecto no sería bueno? No, porque tiene masa social, es un club grande, independientemente de que a lo mejor futbolista, el problema. Hay futbolistas muy buenos en el equipo, lo que pasa es que no teníamos nombre, en el sentido de no éramos importantes o no veníamos de ser llamativos en ese sentido, ¿sabes? Pero al final viene un club como Sabadell que para casi todo ha sido un salto brutal en nuestra carrera. Hablando de tu carrera, tú llegas al Sabadell, pero hubo un momento, ¿me puedes explicar qué pasó con la cicatriz o la herida que no se cicatrizaba y que... Partido contra Numancia, un taconazo, cayéndome y me abre una herida de 7 puntos. Claro, me tengo que parar una semana y media, no paro lo que tengo que parar, porque tiene que parar por lo menos 20 días, paro 10. Empiezo a entrenar, el primer entrenamiento, me caigo, me resbalo y se me abre. Y así dos veces seguidas. Y me llevé pues, 4 semanas pues, con una cosa que tú dices, pero era la zona, porque es una zona que tú te tiras al ser lateral, está mucho tiempo en el suelo porque te tiras, no sé qué. Y es una zona de contacto, y pues así me ha costado a mí cerrarla, vamos, bastante. Pero está todo resuelto. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, viéndote jugar, es evidente que hemos cicatrizado la herida. Ahora hay que acabar el trabajo, y el trabajo es el domingo a las 12. Juanmi Carrión, ¿qué le dirías a la afición del Sabadell para que no busque la excusa de ir a la playa, de ir a dar una vuelta, ¿no? Que venga el domingo a las 12 a la Nova Creu Alta. Que venga, que el mismo ambiente que tuvimos en Baleares, que se una y que necesitamos ese aliento, porque contra Baleares lo notamos. Vamos, a ver, fue uno de los partidos de sensación que tú tienes dentro y que tú ganas porque lo notas, pues lo notas por la afición que te apoya y que lo necesitamos para conseguir los objetivos y celebrarlo juntos en casa.
porque necesitamos que vengan activos. Es decir, que cuando salís ya para empezar el partido, bueno, en el calentamiento ya, en estos últimos partidos ya ha habido dos que se ha notado mucho el ambiente. Sí, sí, lo hemos notado y los resultados, mira, que cogemos, ganamos contra Castelló, que parece que era muy complicado. Resulta que jugamos casa contra Balear y ganamos, y que se nota el ambiente muchísimo que, y sale con otra marcha más al partido, la verdad. La gente del Sabadell es una gente que lo vive mucho, que es del Sabadell, ¿no? Es decir, es una cosa, y esas celebraciones, el saber que siempre tenéis un grupo que no para de animar, que es el latido del corazón del resto que estamos en la nova Creu Alta, es muy importante que haya gente que quiere ir al fútbol a animar. Sí, muy importante. Aparte, yo me quedo también en los momentos malos, que no ganas allí y están allí animándote todavía, dices tú... Que tiene que sacar esto adelante porque hay mucha gente detrás que está, que lo vive esto, porque es una ciudad que quiere su club y tú juegas para tener al club lo más alto posible. Y gracias a ellos y a la afición hemos conseguido también esa marchita más de sacarnos de abajo. Bueno, y viene Juan Delgado, que fue tu compañero en la primera fase de la Liga. Aquí tenemos una situación con los ex que hay que estar muy, muy pendiente. ¿Por qué no acabó de triunfar Juan Delgado en el Sabadell? Cierto que al principio sí que fue muy importante, no consiguió los goles que necesitaba y también coincidió que Pauvi, pues el futbolista que es increíble, y coincidió que metió mucho gol a Pau y le ganó, le se sintió los puestos. Y ya luego no cogió continuidad y no se sintió al final a gusto en el sentido de no estar jugando y demás, y tuvo que salir. Creo que es una de las claves, que Pau estuvo muy bien. Esto también le ha pasado a Dieste, que vienes de segunda ref como tú, metiendo muchos goles, tanto Juan Delgado como Dieste, y no ha habido... Quizás Dieste le ha faltado un poco también de más continuidad, porque Juan sí que tuvo al principio más protagonismo y pudo demostrar, pero es verdad que Dieste no ha tenido, para mi sensación, que no ha tenido tanta continuidad en ese sentido. Bueno, esto es el fútbol, ¿no? Sí, sí. Hemos dicho que antes solo jugaban 11 casi, ahora ya son 16, como mínimo hay más gente que está más feliz, ¿no? Porque mira si soy felices, ¿no? Que cuando se gana, el fútbol, el ganar es muy importante, pero hay que saber estar en el campo para poder ganar. Claro, y también hay formas de ganar, y estamos ganando de una buena forma. Y os quedáis luego a firmar fotografías, camisetas... Somos un club grande de palmarés, pero familiar de trato, ¿no? Sí, muy familiar, la verdad. No, lo que digo, un club muy grande a nivel histórico, pero es verdad que es un club muy cercano, la gente te... A ver, yo no estaba acostumbrado a que la gente te diera una foto, Carri, pues no estás acostumbrado, y la gente te la pide y te juega para un gran club. Aquí veiem a Jaume Pinyol amb aquestes fotos de divendres, que hi va haver un moment que diu, ai, Cristian Herrera no fa la sessió, perquè hi ha molts jugadors que van un poco cargados, no? I hay que saber aprovechar todas las posibilidades. ¿Tú estás físicamente como un toro para el domingo? Sí, yo llego bien. Llego bastante bien y con confianza. ¿Qué es lo que te preocupa de la Nucía? Lo que te preocupa es que es un equipo que tiene la misma presión que tú, que no es un equipo que ya tiene todo hecho. Que creo que será un partido muy difícil y que tenemos que darle mucha vuelta a la bola y crear muchas ocasiones, porque será un partido muy complicado y ellos estarán encerrados y ellos tendrán... O sea, no esperemos que vengan al ataque, ¿eh? No, no. No lo sé. No lo sé, pero yo creo que no, que nosotros llevaremos el peso del partido porque casi siempre lo llevamos, porque creo que somos los protagonistas, pero claro, ellos tienen futbolistas arriba que en un juego directo pues son muy fuertes. ¿Tienes algún recuerdo del partido de ida? Mira, el partido de ida fue que merecimos ganar 0-2 o 0-3 y con una jugada ahí que parece una broma la jugada. Bueno, es que la jugada es de broma. Es un poco broma porque por desgracia Vejea hace un despeje que lo hace un pase que la intención era buena, pero va con mucha rosca y le acaba yendo al extremo, y que a campo abierto pues, Pelayo pues intenta cortarle y te la mete allí en la esquina, pero la única ocasión que tuvieron. Claro, porque de esto va esta categoría, ¿no? Pero el Sabadell en las últimas jornadas habéis llegado mucho a portería. Contra el Intercity chutasteis mucho más que ellos, lanzasteis muchos más cornes que ellos, es decir, los partidos del Sabadell ahora son intensos a nivel de llegada al área contraria. Sí. Luego viene el acierto, no el acierto, pero yo creo que tiene más fútbol el Sabadell que la Nucía, pero con la tensión de los puntos en juego esto se iguala.
Claro, se iguala. Tú puedes tener más conceptos, jugar muy bien al fútbol, pero luego en el campo se iguala todo tanto, hay tanto nervio, en el sentido de nervio de presión, que en cualquier jugada ellos se pueden poner por delante y tú te quedas con la cara de que no han hecho nada y te van por delante, que nos ha pasado más veces. Aquest partit contra la Nucía tindrà un moment emotiu, perquè se li farà un reconeixement a Pedro Mari Uribarri, l'exentrenador en tres ocasions del Centre d'Esport Sabadell, el Carni, el tècnic de Caldaco, de Biscaia, que va ser l'entrenador amb el que el Sabadell va pujar per última vegada a primera divisió, i que ara, als seus 81 anys, és l'entrenador dels veterans de l'equip del seu poble, que es van posar en contacte amb el Sabadell i de la mà del nostre mític exjugador Tanco, doncs ha treballat el tema perquè per celebrar els 81 anys de Pedro Mari Uribarri, dissabte a les 6 de la tarda a l'Olímpia jugarà un partit de veterans i diumenge en el partit entre el Sabadell i la Nucía es farà un reconeixement a Pedro Mari Uribarri, amb el que jo vaig tenir moltíssima relació. Pedro Mari és una persona entranyable. Ell va substituir a Passieguito la temporada 84-85, recordaran que va començar a Dauder, amb qui havien pujat a Binèfar. Va fer un amago d'entrenar Passieguito, però va veure que ja li anava tanta pressió i va arribar a Uribarri. Ens vam mantenir a segona. La temporada 85-86 es va aconseguir l'ascens i després Pedro Mari Uribarri va poder ser l'entrenador a primera durant 10 partits. Va venir després Pepe Martínez. Ell va substituir a Pepe Martínez la temporada 92-93 i després va ser substituït, també va ell substituir a García Llamas la 98-99, que vam acabar setens. Després va passar a la part de la direcció esportiva, va fer venir a Gail, el Sabadell jugó 4 jornades, havia ganat 3 partits i Gail hizo una espantada, es va haver ell de posar d'entrenador 2 partits fins que finalment va arribar Pere Valentí Mora i va acabar aquesta llarguíssima relació com a entrenador de Pedro Mari Uribarri durant molts anys, perquè des de l'arribada del 84-85 doncs fins la 99-2000, és a dir, els que tenim una edat hem viscut amb Pedro Mari Uribarri molts bons i no tan bons moments, però el que és clar és que serà un moment pels veterans del Sabadell doncs molt important de poder retrobar-se amb el que va ser l'últim entrenador que va pujar al Sabadell a primera divisió i que va tenir doncs la sort de poder estar uns quarts partits dirigint-lo. Claro, ¿tú te acordabas que el Sabadell había estado en primera división 14 años? O... Sí, estaba informado. Estabas bien informado. Estaba informado. ¿Qué lejos queda la primera división, Carri? Estamos en primera rey, no primera división. Sí, está bueno. Está lejos, pero bueno, para que tú veas que el tener claro en el club que está. Per cert, que els veterans del Centre d'Esport Sabadell han tancat un partit amistós per celebrar els 120 anys del club amb els veterans del Futbol Club Barcelona, que veurem quan s'acaba jugant. També s'està treballant en un partit amb el primer equip del Futbol Club Barcelona, però els veterans ja tenen tancat, l'únic que han d'acabar de determinar, en funció de les necessitats del club, quan es podrà fer aquest partit, que jugaria, evidentment, a l'estadi municipal de la nova Creu Alta. Atenció a la primera federació. La primera federació és una categoria que està sempre en ebullició. Amb motiu de la final de la Copa del Rei, la federació va reunir els presidents de les territorials i es va decidir, entre altres coses, que també afecten a la tercera ref, que passa de 16 a 18 equips, per fi segur que hi ha control econòmic als clubs que hauran de presentar uns balanços, uns pressupostos, que siguin reals, o sigui, reals vol dir que realment es puguin desenvolupar i el que vulgui enganyar, com ha passat, perquè hi ha equips que diuen que tindran tant pressupost i després no el tenen, hi ha equips que fan un ajustat pressupost i després no es competeix en les mateixes condicions. Veurem fins on arriba aquest control econòmic, però com a mínim ja s'han posat les bases perquè els clubs no puguin enganyar amb tanta facilitat fent els números com fan alguns equips, el que li està passant a l'Intercity sense anar més lluny. I atenció, que ningú es posi nerviós perquè avui ha corregut, perquè ho posa el text,
que hi haurà dos grups de 20, que veurem de veure com es tira la línia, que cada any s'ha de decidir, veurem quins són els rivals del Sabadell la pròxima temporada, perquè estic convençut que el Sabadell estarà a Primera Federació, però hi ha un text que diu que la federació pot, per motius d'emergència o de necessitat, acabar fent 4 grups de 10. Aviam, això és per cuidar-se les esquenes, perquè com que hi ha clubs que estan molt contraris a les decisions que pren la federació i l'any passat ja va ser molt complicat aclarir com serien els dos grups, doncs suposo que ho fan per això, però les meves fonts diuen que no hi ha cap interès en que hi hagi 4 grups de 10, que l'única solució perquè aquesta categoria sigui digna és que siguin dos grups de 20 equips. I evidentment aquests dies es posa en marxa de nou el tender dels drets de televisió. Es demanaven 15 milions l'any passat, ara se'n demanen 7, per 3 temporades, 7 milions per cada temporada. Això no ho tinc molt clar. La qüestió, que és molt menys que l'any passat. El problema és que em dóna la sensació que acabarà sent la pròpia federació la que pagui als clubs els drets de televisió, perquè com és molt difícil que alguna plataforma de les importants jugui el fet de donar partits de Primera Federació quan és una categoria que obliga a fer 20 partits. Vull dir, clar, són 10 del grup 1 i 10 del grup 2. Tant de bo algú faci una aposta decidida per aquesta categoria, perquè és una categoria que hay muchas ciudades que se vive con mucha pasión. Juanmi, teníamos que poder tener unos derechos de televisión dignos y sobre todo unas retransmisiones a la altura de los profesionales que las jugáis. Aunque ponen que es una categoría no profesional, tú te sientes profesional jugando Primera Ref. Bueno, claro que yo vivo de hecho y 24 horas soy futbolista, ¿entiendes? No voy... A ver, el problema que hay es que la gestión está siendo muy mala porque la categoría ahora mismo es inviable a nivel económico. Y si tú no buscas por otro, si tú no consigues que seas atractiva a nivel televisivo, que la gente lo vea, que la gente pague por verte, pero ya que te paga por verte, que sea de calidad. Y es lo que nos está pasando. I nosaltres hem d'agrair que InSports, a través del club, ens faci arribar el resum del partit i poder veure les imatges, no?, per poder-les comentar, perquè, clar, fer un programa de televisió sense imatges és francament difícil, no? El Sabadell, doncs, va empatar a 1 a l'Intercity, ho vèiem a l'inici del programa, anem a recuperar, sobretot per anar escalfant el partit de diumenge contra la Nucía, no? No ens quedarem amb el gol que entre Hortolà, Morgado i Pau Resta, allà es fan un embolic i allò acaba ja fent que l'Intercity faci un gol, però no ho van saber aprofitar, perquè jo crec que hi ha una gran diferència entre l'Intercity en aquests moments i el Centre d'Esports Sabadell. Li has de voltes a ser gol? Què les pudo passar? És falta de comunicació? O que el balón tiene una trajectòria muy alta, que da opción a pensar muchas cosas? A ver, falta de comunicació, es verdad que el balón bota alto y parece que el porte, pero claro, no está tan cerca de l'àrea pequeña. Hortolà la va a coger, César no se entiende y remata y se le escapa de las manos. Y luego Pau, al ver que te viene la pelota y no te la espera porque pensaba que pues hace lo que puede. Es un poco error, pequeño error tras pequeño error, pues ahí. Bueno, es un gol que siempre recordaremos, ¿no? Sí, es decir, sí. Lo importante es que el Sabadell se repuso a la situación y tuvo una actitud ante lo que le había pasado de equipo hecho y derecho, ¿no? Es decir, oye, ya está, vamos, 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 y el equipo estuvo muy cerca de la victoria, ¿eh? Sí, 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 hombre, claro, comete la fortaleza del equipo que es que cometes ese error, que te meten ese gol, que duele porque es minuto 2 y ahora a remar. Y el equipo pues se centra y dice, tengo que sacar esto hacia adelante y aquí no puedo perder yo. No sabeu el que s'està jugant el Sabadell mantenint-se a la Primera Ref. L'any que ve el Sabadell necessita una entrada de diners, han d'entrar uns nous propietaris, evidentment, com jo sempre he dit, no té per què no ser el president el que és a dir, jo estic convençut que Esteve Calçada serà el president del Centre d'Esports Sabadell la pròxima temporada, i el que farà aquesta gent és donar-li sentit econòmic a una realitat, és que el Sabadell fa temps que s'està guanyant el poder tornar a segona A. Només vam poder gaudir-ho una temporada i vam acabar baixant per un maleït gol, no?, després de començar molt malament, però que crec que la ciutat, el camp que tenim, l'ambient, la manera de gestionar econòmicament el club, es mereix que el Sabadell pugui lluitar per pujar a la segona divisió, a la Liga Smartbank en aquests moments.
insisteixo també que com a mínim de tenir un projecte que faci que sempre estiguem a la primera pàgina, que deia jo, no? Entre els 10 primers, que tinguem un any que sigui normal veure guanyar el Sabadell i que no hàgim d'estar amb aquesta tensió emocional que ens trobem en aquests últims anys, no? Per estar a punt de baixar o per arribar a l'última jornada amb opcions de play-off. Tornem a estar igual. Vam començar molt malament, ho hem resolt i ara fins i tot estem jugant molt bé i guanyant equips que pensàvem que estarien doncs, molt per sobre de nosaltres en aquesta fase de la Lliga. És moment d'arribar ja al futbol base per explicar que va acabar la temporada de la categoria juvenil, derrota al camp del Girona, l'equip està salvat, va marcar el gol del Sabadell petit, 2-1 contra l'equip gironí. Les noies van guanyar Santa Perpètua 0-2 amb gols d'Abril del Toro, la jugadora que juga a la Queens League, i Maria Mòdenes, i que el filial em va deixar dissabte a la tarda, estava a cau. Vam perdre amb un equip que ja ha baixat de categoria, que ja és equip de segona catalana. Vam tenir el mal dia contra l'equip que no l'havíem de tenir. Sabadell 1, el Picat 2, amb gol de José Enrique. Queden 3 jornades, ara som 6ens, però tenim 2 equips allà molt fàcils de poder-los superar, però clar, hem de ser capaços de guanyar el Sant Cugat, al camp del Sant Cugat, a casa contra l'Igualada, i acabem a Manresa contra el mític Pirinaica, és a dir, per favor, és tan important perquè no es trenqui aquest treball del futbol base que el filial aconsegueixi doncs, entrar a la superdivisió catalana, hem d'ajudar-los com sigui. Per tant, el dia de l'Igualada a l'Olímpia espero que hi hagi molta gent ajudant el nostre filial a aconseguir aquests punts, l'equip de Marc Nomen, per estar entre els 5 primers, per acabar 5ens i l'any que ve jugar a la superdivisió catalana. El Sabadell continua exportant els colors arlequinats arreu d'Europa i aquí tenim els amics de The Walking Arlequin amb el Gustavo Ruiz Alanero al capdavant aquest cap de setmana a la ciutat de Bristol, al camp del Bristol Rovers. Atenció, que allà no els hi pots dir Bristol, no, perquè hi ha 2 equips de Bristol. Els nostres són els Rovers, el Bristol Rovers, que va acabar la temporada, van perdre 2-3, però els colors arlequinats i les samarretes del Centre d'Esports Sabadell es van poder veure en aquest mític camp, típic anglès, del Bristol Rovers. Hemos llegado al final, Juanmi Carrión, ¿has estado cómodo? Muy, muy cómodo. Celebraremos el domingo la permanencia y si no en el campo del Español contra el Cornellà y si no en la Nova Creu Alta el sí, dia de Osasuna. Però nos salvamos, compañero. Nos salvamos, ens salvem. I nosaltres, atenció, dilluns a Sabadell, una altra vegada festa, l'aplec de la salut, no farem festa, però hi ha campanya electoral i per tant, els pròxims dilluns amb campanya electoral, el programa dilluns a 2:15 de la nit i a 11:45 de la nit. Endarrerim mitja hora per la campanya electoral. Però aquí serem, i segur que dilluns, amb aquest somriure que voldrà dir que el nostre Sabadell continua a la Primera Federació. Fins dilluns, gràcies. Forimte ha patrocinat aquest programa.